Luis Pedro, vamos a aprovechar la parte final de nuestro programa para terminar la conversación contigo, y en un día que ha sido también muy importante y seguramente de muchas emociones, en el día que has decidido dejar el fútbol. Y después de jugar tantos partidos importantes, como decía Danilo, o establecer recuerdos importantes, la pregunta es la siguiente: ¿dónde fuiste feliz jugando al fútbol? ¿Qué dices? Qué linda temporada esa, qué buena temporada, o qué, no sé si a lo mejor por el camarín, por el equipo, por la gente. ¿Dónde está ese recuerdo imborrable para ti? O'Higgins, porque fueron muchas emociones ahí. Yo creo que a veces uno claramente de niño se hace hincha de club, porque así comienza la historia. Pero cuando ya fui entendiendo esto de la profesión y fui entendiendo también que tenía que representar a los clubes que en su momento me daban la posibilidad de trabajar, siempre lo hice con mucho, siempre de corazón y tratando de ser lo más profesional posible. A veces te salen bien las cosas, otras veces mal, como se dice, pero en O'Higgins como que se dio todo. Hay un tema que todos sabemos, el tema de los hinchas, todo lo que tuvimos que también un poco darle hacia adelante con toda esa emoción fuerte que nos presionaba un poco eso, pero sobre todo porque el club era muy bueno, porque el cuerpo técnico en realidad nos guió a eso, con trabajo, nos enseñaron a jugar un poco el fútbol, a esto de entender en realidad lo que trae a la cancha era tratar de expresar todo lo que entrenamos, y claramente no puedo decir lo contrario. Siento que O'Higgins es un poco donde tengo arraigado mi corazón por las emociones que viví.